Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de El Noticiero. Aquí estamos nuevamente a través de la pantalla de Videovisión Centro para todo el sudeste chaqueño y también, como siempre remarcamos, a través de nuestro fanpage Campo Largo Chaco, que tiene como base la página www.campolargochaco.com.ar. ¿Sí? Estamos ya transitando los últimos días de este mes, un mes del cual ha venido con bastante calmo. Por un lado, se comienza a ver los movimientos dentro de lo que tiene que ver con lo político y también un mes donde el dólar está haciendo lo suyo, todo se viene disparando, la gente está realmente revolucionada y vamos a ver qué va a pasar de ahora en más. Pero bueno, metiéndonos de lleno en lo que tiene que ver con nuestro programa, como siempre vamos a tener todo lo que tiene que ver con la información a nivel local, que es lo que más nos interesa dentro de lo que es la localidad de Campo Largo. Vamos a tener temas de seguridad, bueno, siguen los robos de motos en distintas instituciones, en distintos lugares también de nuestra localidad. También, bueno, vamos a tener por aquí el bloque político, como lo habíamos anunciado ya también en la edición anterior. Vamos a tener por aquí también una entrevista con el doctor Ramela. Vamos a ver cómo se están moviendo los distintos espacios. Vamos a hablar de Carlito Falcón, también de Gastón Seú. O sea, tenemos realmente para tocar muchos temas. A nivel provincial también se comienza, por supuesto, a ver todo lo que tiene que ver con las encuestas, el movimiento que vienen realizando también los distintos candidatos, ¿sí?, por la gobernación y también, bueno, quienes van conformando, por supuesto, cierta lista. Así que, bueno, vamos a tener esto, vamos a tener también todo lo que tiene que ver con el ámbito provincial en general. Vamos a ver también cómo se está moviendo el plano nacional, también si es que nos da un poco de tiempo. El bloque deportivo también, a cargo de Rubén Darío Pérez y también, bueno, de paso ya vamos solidarizándonos con nuestro compañero de trabajo que, bueno, en la tarde del miércoles, bueno, ha sufrido una situación particular, ¿no?, en cuanto a lo que tiene que ver con su trabajo, temas políticos y demás. Y bueno, a veces se comienzan a mezclar las cosas, ¿no?, cuando llegan esta fecha, pero bueno, algo de esto vamos a tener también, ¿sí? Bueno, así que vamos a compartir esta noticia a nivel provincial que tiene que ver con Ahorra Chaco, ¿sí? Este plan, por supuesto, que comprende para los supermercados y farmacias con temas de descuentos, algo realmente muy importante, más en estos tiempos que corren. Volvió Ahorra Chaco, que es un programa de descuentos en la canasta básica de alimentos y también de farmacia para los habitantes de la provincia. En ese sentido, nosotros tenemos un esquema martes, miércoles y jueves. Martes, 30% de descuento en farmacias con un sistema de reintegro equivalente a 7.000 pesos. 5.000 con tarjeta tuya, Nuevo Banco El Chaco, más 2.000 pesos de billetera electrónica. Todos los martes del mes de mayo. A su vez también, en el caso concreto de los días miércoles, hasta 50% de descuento, hasta 13.000 pesos. 10.000 con tarjeta tuya, 3.000 pesos con billetera electrónica. Y a su vez, los jueves para jubilados pensionados con el mismo formato en farmacias que tiene que ver con el tema de 7.000 pesos. 5.000 con nueva tarjeta tuya y billetera electrónica, 2.000 pesos. O sea, sería martes, miércoles y jueves, jueves jubilados y pensionados. Eso obviamente tiene un costo fiscal que depende de la evolución del nivel de precio, pero es no menor a 500 millones de pesos por mes, y eso se hace en forma progresiva. Lo ejecutamos durante el año 2021, también 2022 estaba suspendido parcialmente, pero eso también forma parte de un acuerdo voluntario de precios con el segmento minorista, mayorista y farmacias. Tenemos 111 productos de la lista mayorista, tenemos 35 productos de la lista minorista y tenemos 32 productos de farmacia. La verdad es que para nosotros implica un gran esfuerzo, pero del mismo modo que planificamos una política salarial por encima de la pauta inflacionaria, también eso implica un esfuerzo desde el punto de vista del poder adquisitivo del salario real de los trabajadores públicos. Es una política masiva. En la última
en los últimos días del mes de diciembre del año pasado, cuando tuvimos los superdescuentos, hemos llegado a más de 100.000 familias en toda la provincia del Chaco. La verdad que eso obviamente es una política de mucha penetración, que está acá en Resistencia, pero está en los 69 municipios, hay comercios adheridos. Aquellos que no tengan la tarjeta del Banco Chaco tienen que saber que pueden gestionarla por internet o pueden gestionarla en cualquier sucursal. La estamos haciendo de manera muy rápida, principalmente para que todos puedan tener beneficio a partir de la semana próxima. Empieza la primera semana de mayo y vamos a sostener esta política lo que sea necesario. Son todos los negocios, supermercados, también están incluidas las carnicerías, las verdulerías. Hay que preguntar, van a ver un cartel que dice Ahorra Chaco y que van a tener la posibilidad de hacerlo. Si alguno tiene un comercio, también se puede inscribir en el Banco del Chaco para ser parte. Porque hoy estamos generando también un acuerdo de precios con todos los supermercadistas, minoristas, mayoristas y farmacias, para tener una canasta en los minoristas de 40 productos, en los mayoristas de 100 productos. En caso de que ellos no cumplan en este proceso, van a ser sacados de la promoción de Ahorra Chaco, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo una inversión muy importante y encontramos un camino con el sector privado y que también cumplan con los precios o con las modificaciones de precios que se van estableciendo. Si nosotros observamos que no cumplen, no hay denuncias de los consumidores, cada uno de los locales van a quedar por fuera del Ahorra Chaco. Continuamos con más noticias provinciales, en este caso también se podría decir zonal. Tiene que ver con la entrega de equipos para ladrilleros y financiamiento para la compra de tractores. Tenemos 102 consorcios camineros en la provincia del Chaco, 103 ya con la nueva creación y entrega de equipamiento próximo. Esto involucra una operatoria que ha costado cerca de 402 millones de pesos, pero con distintos precios. Ya entregamos parte del equipamiento, ahora te entregamos 27 equipos de arrastre que son fabricados por la empresa TBH, que está radicada en Juan José Castelli, con 18 empleos directos y otros tantos indirectos. Y a su vez, esto implica el mantenimiento de una red terciaria rural equivalente a cerca de 28.000 kilómetros. Y esto también forma parte del ensamble que tiene Vialidad Provincial, que mantiene el resto con casi 33.000 kilómetros de red terciaria de caminos rurales en la provincia del Chaco. De manera que ahora estamos ya con una nueva operatoria que tiene que ver con la renovación de tractores. Más o menos se estiman en cerca de 300 tractores que tienen todos los consorcios. Son más o menos transferencias por casi 4.000 millones de pesos en dos fondos A y B. Eso significa gastos operativos y también para ripio, eventualmente adquisición de bienes de capital para incorporarlo al proceso de producción de servicios. Nosotros ahora estamos trabajando en una operatoria de los primeros 15 tractores. Esos 15 tractores significa que ellos, los tractores viejos, los cambian por nuevos equipos, 8 millones, más o menos 7, 8 millones de pesos de entrega y después entre 20 y 25 millones de pesos es el valor final de un tractor nuevo. Nosotros lo que hacemos es garantizar una operatoria leasing por 36 meses, la posibilidad de subsidiar la tasa de interés. Ellos se aseguran que van a tener una tasa que nunca los va a afectar desde el punto de vista del flujo de ingresos y a su vez empezamos con 15 y pretendemos llegar a cerca de 50 tractores. Hoy hemos completado la entrega de 53 equipos, esta es la última etapa de 53 equipos, equipos de arrastre, le decimos nosotros en general, niveladora, desmalezadora, tractores con rastra, rolos, trituradores, que van destinados a distintos consorcios de la provincia. Esto dentro del marco del reequipamiento de los consorcios, digamos. Los consorcios, desde la gestión de Capitanich, permanentemente se vuelcan recursos para su reequipamiento. Que los consorcios tengan equipos nuevos implica una mayor eficacia en su tarea. Esto va directo a los productores, es un beneficio directo para el sector productivo del Chaco, para el desarrollo del Chaco, para los caminos hasta el paraje más alejado, donde hay una escuelita, un paraje rural, ahí llegan los consorcios camineros, pero también a quien produce en el lugar más alejado, también llegan estos caminos de los consorcios. Para nosotros sería imposible equiparnos, porque si no fuera por esta herramienta financiera, nosotros estamos muy agradecidos al Banco del Chaco que nos da esta posibilidad, al gobierno del Chaco también, porque sabemos que sin el apoyo del gobierno no podemos hacer esto, y obviamente también los consorcios camineros, traslado el agradecimiento de cada una de las comisiones directivas, si bien nosotros, la Asociación de Consorcios Camineros, somos los representantes de cada uno de esos consorcios, así que nosotros sin la herramienta leasing no hubiéramos podido equiparnos. Estamos atendiendo más de 27.000 kilómetros de ruta terciaria. Sabemos que eso viene a complementar a toda la conectividad vial que ejecuta el gobierno de la provincia, porque estos caminos desembocan a rutas asfaltadas, con rutas mejoradas, con ripio también, que esto viene a beneficiar a tantos campesinos, a tanta producción chaqueña que sacamos de los campos y obviamente también a la sociedad en general. Nosotros hoy con esto estamos volviendo a reequipar todos los consorcios camineros que se
se gastaron muchas herramientas trabajando en la red terciaria y con este empuje vamos a volver a tener el nivel de los que de camino que teníamos siempre. Autoservicio Mar Igual de Walter Isaac. Fiambres, lácteos, pastas, pollos, pescados, hielo, gas, todo comestibles, artículos de limpieza y librería, semillas, agua en bidones. Autoservicio Mar Igual de Walter Isaac. Nos encontramos en Yapeyú al 173, Campo Largo, Chaco. Autoservicio Mar Igual de Walter Isaac. Ferretería La Rural, de Juan Carlos Zaguir, les ofrece electrodos, carburos, artículos de electricidad, pinturas, bulonería, caños y accesorios, herramientas y todo lo que necesitas. Ferretería La Rural, de Juan Carlos Zaguir, Casa Central, en Comandante Fernández, 443, Sáenz Peña, sucursal en Campo Largo, en calle Yapeyú, entre Güemes y San Martín. TC Hogar. TC Hogar. La otra forma de comprar. TC Hogar. Ya inauguró su nuevo local en Güemes 832 con la mejor exhibición en muebles de buena calidad, electrodomésticos, bicicletas, motos, colchones, heladeras, freezer, exhibidoras, split, aire acondicionados, ventiladores de techos y pie, celulares de todos los modelos, tablets, audio y video, LED de 24 y 32 pulgadas. TC Hogar, atendido por sus propios dueños, horarios de atención de 8 a 12 y 30 horas y de 17 a 21 y 30 horas. TC Hogar, Casa Central en Formosa 120, teléfono 495-097, sucursal en Güemes 832, teléfono 495-085. TC Hogar, Campo Largo, Chaco. Continuamos con más en el noticiero. Esta vez nos vamos a quedar en la parte local y tenemos que hablar nuevamente del tema seguridad, ¿sí? Teniendo en cuenta de todo lo que se viene dando últimamente en cuanto a lo que tiene que ver con robos y sobre todo, bueno, dentro de las instituciones. Bueno, hace poco dimos a conocer de que en el colegio secundario de José Chuskov habían robado una bomba sumergible, donde, bueno, luego la directora de dicha institución, bueno, explicaba el tema, después se recuperó esta bomba y nuevamente es noticia el colegio secundario José Chuskov, porque en la noche del miércoles, aproximadamente a las 21 horas, robaron una moto, ¿sí? Algo de lo cual se viene dando ya en distintas instituciones, algo muy seguido también de lo cual viene pasando. Tenemos que recordar de que hubo robos en la escuela 137, en distintos horarios, también en el jardín de infantes, en lo que tiene que ver con el colegio Danilo Baroni, también en el hospital de nuestra localidad. La verdad es que, bueno, ya últimamente todo se lo viene haciendo con total naturalidad, se podría decir. Las cámaras de seguridad a veces no ayudan mucho. Por más que hayan cámara, vean que esté ahí, bueno, no se cuidan de nada, no se privan de nada, se podría decir. Y bueno, se llevan estas motos, que las van, se toman el tiempo de elegir. Y bueno, en la noche del miércoles, como decía, en el colegio José Chuskov, bueno, a través de la cámara de seguridad, bueno, se puede ver a un sujeto. Bueno, ahí vamos a ir mirando un poco las imágenes también de que a las 21 horas estaba, bueno, se robó una moto, ¿sí? Una moto 110, bueno, se mueven con total naturalidad, como decía, bueno, a través de las imágenes de
las cámaras de seguridad de dicha institución, bueno, se puede ver a este sujeto que se lleva esta moto, ¿sí? Pero esto es algo de lo cual ya la gente está cansada, la gente pide más seguridad, también, bueno, piden por allí, según lo que estuve viendo a través de algunas publicaciones en las redes sociales, que, bueno, se pueda llegar a prestar por así el servicio de sereno a través de la municipalidad o de otro medio, no sé cómo se podría decir, pero la cuestión de que la gente ya está cansada de los robos en la localidad, tanto en las instituciones como también en los hogares mismos, en la calle. La verdad que, bueno, estas cosas ya prácticamente vienen sobrepasando todos los límites, ¿sí? La gente ya está totalmente cansada. Hoy, por más que le pongas un candado, por más que le pongas por allí un trabadisco o lo que sea, te lo roban igual, todas las mañas, los muchachos, y bueno, la verdad que esto se viene poniendo cada vez más y más feo. Ojalá se pueda llegar a controlar esto y también de que todo vaya cambiando, ¿no? Que caiga un cambio dentro de las leyes. La verdad que, bueno, los menores entran y salen, sobre todo, bueno, siempre se habla de menores, que después, bueno, los retiran los padres, y así la vamos llevando. Pero la verdad que, bueno, tiene que haber un cambio en todo esto, porque si las cosas siguen así, esto, la verdad que, bueno, no va a parar. Así que, bueno, esto lo encuentro lo que tiene que ver con los robos, en este caso de otra moto más, en este caso en el colegio secundario José Chukov, en el turno noche, donde los chicos van a hacer por así también terminar su secundario, en el turno nocturno. En realidad, pasa tanto la mañana, la siesta, la tarde, también como la noche, en las distintas instituciones y también en la calle misma, en los hogares. Y bueno, esperemos de que todo esto cambie, ¿sí? Pero hay que hacer algo, hay que hacer algo, ¿sí? Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el bloque político, ¿sí? Ya lo habíamos anunciado en la edición anterior de que vamos a hablar acerca de cómo se van moviendo los candidatos. Bueno, ya aproximadamente hay 7 candidatos o precandidatos confirmados entonces para estas PASO. Resta nada más que un mes y algo de días para que, por supuesto, se llegue al día de las elecciones y después, bueno, ver cómo queda todo esto, ¿no? Cómo se va a definir. Pero la cuestión es que ya comienzan a moverse. Bueno, ya varios confirmaron su precandidatura, como por ejemplo Carlitos Falcón, que ya, bueno, hemos dado también a conocer en la edición anterior. Ya tiene su lista armada, quienes los van a acompañar. También lo hizo Gastón Segú a través de las redes sociales, lo confirmó, hubo una reunión bastante amplia también, donde después, bueno, apareció la foto de la gente que lo acompaña, de su equipo, de su militancia, de todos los seguidores. Y también, bueno, sabemos de que se vienen moviendo bastante. Por ejemplo, este viernes a las 21 horas en el Barrio Norte ya, bueno, van a tener una reunión, como ya también lo hicieron anteriormente en otros lugares. Y bueno, los precandidatos comienzan a moverse, van llevando su propuesta. También hay otros candidatos que, bueno, salen, por supuesto, a dar a conocer, por supuesto, sus inquietudes, sus recorridos. Bueno, yo también hacía mención a Carlos Falcón, que creo que fue uno de los primeros que dio a conocer su precandidatura, que lo afirmó. Después también se habló de que no podía participar en las elecciones por un tema laboral. Después, bueno, salió a aclarar este tema, que desde un sector parece que, bueno, trataron de ensuciarlo, o por lo menos de hacer correr de que no se puede presentar como precandidato. Después salió a aclarar que sí, que es precandidato, más allá de que algunos no quieran que lo sea. También su equipo salió a apoyarlo. Hablamos en cuanto a lo que tiene que ver con los recorridos a través de las redes sociales, a través de nuestra fanpage. También, bueno, hemos publicado por así parte de cómo se viene moviendo últimamente. Bueno, primeramente lo hizo con un sector de los ladrilleros, donde se reunió,
estuvo allí escuchando también a los ladrilleros, bueno, también fue a dar su propuesta, pero bueno, sobre todo decía él de que trata de escuchar absolutamente a todos. Hace poco también se dio a conocer de que estuvo también en la cancha de bochas del centro de jubilados, donde estuvo también así dialogando, por supuesto, con quienes van a practicar esta actividad, tanto jóvenes, adultos, adultos mayores, que también, por supuesto, fue a presentar su propuesta, a escucharlos. Y después, bueno, aparecieron también las fotos. Y bueno, también tenemos que hablar de otro precandidato del cual se venía hablando mucho, pero muchos desconocían del tema, otros se preguntaban si era verdad o no, hasta que apareció, por supuesto, con este medio para confirmar su precandidatura luego de días de tanta incertidumbre, por así, que la gente se preguntaba si era verdad o no. El doctor Marcelo Ramela confirmó su precandidatura también a través de este medio. Por supuesto, también va a dar a conocer sus propuestas seguramente en estos días. Sabemos también de que ha estado también con los ladrilleros el viernes pasado, donde bueno, ha hecho por allí una reunión. Después, bueno, según nos comentaba también, de que se quedó así comiendo asado, compartiendo un poco con esa gente y escuchando cuál es la situación de ellos, su problemática y qué es lo que quieren. Pero la cuestión es que es otro de los candidatos que ha entonces confirmado su precandidatura para estas PASO 2023. ¿Sí? Y lo hizo a través de las cámaras de El Noticiero, donde nos decía lo siguiente. Bien, nos encontramos junto al doctor Marcelo Ramela, bueno, quien hoy se encuentra aquí para reafirmar, confirmar su candidatura. En este preciso momento estamos confirmándole a la comunidad de Campo Largo que hemos decidido participar de las elecciones como precandidato a intendente. Me gustaría que me acompañe en este desafío, o sea, tratar de mejorar la situación de Campo Largo, como todo el mundo ya sabe, todos los problemas por los cuales está pasando. Junto a un grupo de vecinos venimos trabajando en esto. Se ha formado un frente vecinal donde forman parte de distintas líneas políticas que han decidido participar, y a partir de ahí se ha formado un lindo grupo y queremos emprender este desafío. Bien, ¿ya tienen confirmado la lista? ¿Puedo decir quiénes los acompañan? Y tenemos la lista de precandidato a presidente de consejo, Nico Ivanov, la doctora Maricel Juncos, en segundo lugar. En el tercero, Benítez Sebastián. En el cuarto lugar, Miriam Verón. Quinto lugar, Damián López. Sexto lugar, Núñez Daniela. Y en el séptimo lugar, Miguel Ibáñez. Doctor, ¿hay algo más que quiera comentarnos? ¿Hay algo más que quiera agregar? Pedimos a la comunidad que nos acompañe en este nuevo desafío. Juntos podemos mejorar Campo Largo. Ferretería La Rural, de Juan Carlos Saguir, les ofrece electrodos, carburos, artículos de electricidad, pinturas, bulonería, caños y accesorios, herramientas y todo lo que necesitas. Ferretería La Rural, de Juan Carlos Saguir, Casa Central, en Comandante Fernández, 443, Sáenz Peña, sucursal en Campo Largo, en calle Yapeyú, entre Güemes y San Martín. TC Hogar. La otra forma de comprar.
TC Hogar ya inauguró su nuevo local en Güemes 832 con la mejor exhibición en muebles de buena calidad, electrodomésticos, bicicletas, motos, colchones, heladeras, freezer, exhibidoras, split, aire acondicionados, ventiladores de techos y pie, celulares de todos los modelos, tablets, audio y video, LED de 24 y 32 pulgadas. TC Hogar, atendido por sus propios dueños, horarios de atención de 8 a 12 y 30 horas y de 17 a 21 y 30 horas. TC Hogar, Casa Central en Formosa 120, teléfono 495-097, sucursal en Güemes 832, teléfono 495-085. TC Hogar, Campo Largo, Chaco. Casa Antomel, líder en precios. Te ofrece artículos de librería, regalería, bazar, marroquinería, juguetería, cotillón, flores, fotocopias, anillados, plastificados. Antomel cuenta con una gran variedad de productos para distintos eventos. Calidad, buenos precios y buena atención. Visita y encontrarás lo que estás buscando. En Antomel, el pago de tu compra la puedes realizar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito. Casa Antomel, de Miguel Juan, la casa que siempre se encuentra a disposición del cliente. Bueno, estamos de regreso tras la pausa comercial. Seguimos con más de El Noticiero. Bueno, en la introducción a este programa también había hablado, ¿no?, y comentado de que, bueno, vamos a tener el bloque deportivo, como lo hacemos en cada edición, a través de Rubén Darío Pérez, que, como siempre, nos trae, por supuesto, las novedades de los equipos de nuestra localidad y todo lo que tiene que ver con la Liga Sáenz Peñense de fútbol, y de vez en cuando también nos metemos, por supuesto, en otra área del deporte. Pero, en este caso, antes de comenzar con su resumen habitual, vamos a compartir también una nota que realizamos, por supuesto, teniendo en cuenta de que en la tarde del miércoles le ha tocado, bueno, pasar una situación particular en cuanto a lo que tiene que ver con su trabajo. Bueno, por ahí donde viene este tema, ¿no? Donde nosotros también nos solidarizamos con él, porque le ha tocado vivir una situación particular en cuanto a lo que tiene que ver con, por así que se mezcla un poco lo político con el trabajo personal de cada uno, y sobre todo, bueno, tenemos que tener en cuenta de que lo que trabajamos en medio de comunicación, muchas veces las cosas las hacemos por pasión, a pulmón. En este caso, bueno, Rubén Darío Pérez, en la tarde del miércoles, tenía que relatar un partido de fútbol, en este caso de la Montenegrina, junto a Central Norte, si no me estoy equivocando, en Concepción del Bermejo. Y bueno, la cuestión es que no lo quisieron llevar. Bueno, eso él va a explicar un poco la situación. Pero la cuestión es que estas cosas realmente no tienen que pasar, no tienen que mezclarse. Mezclar el trabajo con la parte política y, sobre todo, bueno, dejar de que cada uno pueda realizar su trabajo en la forma más cómoda posible, tratar de dejarlo de que se mueva libremente. Y en este caso, bueno, lleva el relato de los equipos de nuestra localidad, de la Montenegrina, de CACU, de Alianza. Así que bueno, nosotros como compañeros de trabajo, como comunicadores que somos, también nos solidarizamos con Rubén Darío Pérez, y vamos a compartir ahora también esta nota donde Rubén Darío Pérez expresa lo sucedido. Bueno, estamos junto a Rubén Darío Pérez, muy conocido en la localidad de Campo Largo como relator deportivo, periodista deportivo, tiene su programa también. Y en la tarde del día miércoles, bueno, te ha tocado en una situación particular. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches a vos, buenas noches a la audiencia. Sí, el miércoles por la tarde teníamos programado viajar a Concepción del Bermejo a cubrir el partido de Central Norte y el Deportivo La Montenegrina por la primera fecha del torneo Apertura de la Liga Sáenz Peñense de Fútbol.
Como lo hacemos cada que los equipos de Campo Largo salen a jugar en otro lado, hace más de 7 años que vengo cubriendo lo que es el fútbol. Y llegado la hora de viajar, me fui hasta la plaza central de Campo Largo, de donde sale el equipo balcánico para viajar con ellos, como lo hacemos habitualmente. Pero vaya sorpresa, ¿no? No sé si llamó la sorpresa, porque más o menos teníamos información de que por ahí no íbamos a poder ir con ellos. Llega la tráfico del municipio local, uno de los jugadores de la Montenegrina habla con el chofer, quien le dijo que no me podían llevar a mí por cuestiones políticas. Después yo me arrimo, hablo con el chofer de la Traffic y me dice que por orden del secretario de gobierno José María Paco Suárez no me pueden llevar a mí hacia Concepción del Bermejo a cubrir este partido del Deportivo La Montenegrina. Y bueno, lamentablemente pensábamos que no íbamos a poder viajar, pero después gente solidaria que... gracias a Dios tengo muchos conocidos, muchos amigos acá en Campo Largo que se ofrecieron para llevarme, y de paso agradecer también al señor Carlos Otorale, el popular Quilito, quien fue el que me se ofreció para llevarme hasta Concepción de Bermejo y pude cubrir este partido del Deportivo La Montenegrina ante Central Norte. Pero lo que por ahí no me molesta, que se metan con el trabajo de uno, ¿no? Porque uno esto lo hace a pulmón, no es que uno cubriendo un partido de fútbol, transmitiendo un partido ya sea por redes sociales o por la radio, se hace millonario, ¿no? Uno esto lo hace más porque lo gusta y porque sabemos que hay gente de Campo Largo que no puede viajar a otro lado a ver los partidos y quiere tener la información de cómo va su equipo, de cómo va el Deportivo La Montenegrina, cómo va Alianza, cómo va Cacu cuando salen afuera. Y eso nos molesta, pero sabemos que quizás esto viene por cuestiones políticas, porque no tenemos el mismo pensamiento que la gente que está gobernando Campo Largo en estos momentos. Y por ahí tenemos algunas críticas, como siempre digo, yo nunca me callo. Cuando tengo que criticar las cosas que se hacen mal, las critico. Cuando hay que aplaudir, las aplaudimos. Así que pensamos que por ahí viene todo este tema de no dejarme viajar con los planteles de aquí de Campo Largo, cuando lo lleva principalmente la Traffic Municipal. Bueno, ¿y lugar? ¿Había? Lugar sí, lugar había, sí, porque... hicieron dos viajes, primero llevan la reserva y después llevan la primera. Y para ir con la primera había lugar, porque había un jugador que viene de Sáenz Peña, que lo pasaba a buscar el presidente de la Montenegrina por presidencia de Roque Sáenz Peña, y Pablo González, que es el técnico de la primera, Claudia Cuevas, que es la preparadora física, y Ángel Bolaño, que es el ayudante de campo, ya habían ido con la reserva. Es decir, de haber lugar, había lugar en la Traffic para que podamos viajar todos. Bueno, y a todo esto, ¿querés agregar algo más, Rubén? No, lo que solo agradecer, como dije anteriormente, a todos aquellos que se ofrecieron para llevarme, y a la gente que a través de las redes sociales, cuando publicamos que no íbamos a poder viajar hacia Concepción de Bermejo, salieron a apoyarnos, salieron a darnos fuerza, y eso nos hace a que sigamos adelante y que no bajemos los brazos, porque sabemos que hay mucha gente que nos sigue y que escucha los partidos, ya sea a través de la radio o a través de la transmisión en vivo que empezamos a hacer hace un par de partidos por el Facebook personal de Rubén Darío. Bueno, Rubén, la verdad que bueno, una situación lamentable más en estos tiempos. Bueno, sabemos cómo es el tema político, ¿no? Pero ya como vos lo decías, el tema de pensamiento de cada uno puede pensar de una manera, otro de otra. Estamos en democracia y bueno, son tiempos realmente muy difíciles donde estas cosas deben cambiar, y bueno, esperemos de que no se repita. Y bueno, nosotros también como medio de comunicación y también como compañero de trabajo también nos solidarizamos con este tema, y bueno, esperemos de que no se vuelva a repetir y que todo, bueno, siga fluyendo y que las cosas realmente se puedan cambiar, más en estos tiempos, como te decía, tiempos difíciles, donde hacer este tipo de trabajo cuesta muchísimo. Ya vos mismo lo dijiste, se hace todo a pulmón, no es que se gana mucho tampoco, más uno lo hace por el gusto, por la pasión, más que otra cosa.
Así es, Ricardo. Uno lo hace porque le gusta y para que la gente esté informada principalmente de lo que pasa con los equipos de campo largo, ya sea en el fútbol o en cualquier otra actividad donde sabemos que hay gente de campo largo compitiendo. Te agradezco a vos, a Diego, por esta oportunidad que me dieron y, por supuesto, a seguir para adelante y a pensar bien lo que se va a hacer dentro de 60 días. Bueno, luego de compartir la nota con Rubén Darío Pérez, vamos a meternos en el bloque deportivo, donde Rubén Darío Pérez, como siempre, nos va a informar acerca de los equipos locales. Vamos a compartir algunas notas y nos va a comentar, por supuesto, de lo que pasó y también de lo que se viene en la Liga San Espeñense de Fútbol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el informe, lo que tiene que ver con el torneo Apertura Samuel Paraire de la Liga San Espeñense de Fútbol, que este fin de semana se estuvo jugando la primera fecha, pero los equipos de Campo Largo, lamentablemente, ninguno pudo jugar este fin de semana por la primera fecha del torneo Apertura Samuel Paraire de la Liga San Espeñense de Fútbol por distintos motivos. El Deportivo La Montenegrina, que el sábado tenía que viajar hacia la ciudad de Concepción de Bermejo, no lo pudo hacer porque no tenía medio de transporte para poder llegar hacia la ciudad de Concepción de Bermejo. El CACU de Campo Largo, que el domingo tenía que enfrentar a Aprendices Chaqueño en su estadio, pero ese partido no se jugó por inconvenientes que sufrió el estadio de el CACU de Campo Largo el día en la madrugada del domingo, donde le voltearon los dos arcos, uno se quebró en tres partes. Bueno, lamentablemente por eso este partido no se jugó y el Tribunal de Disciplina de la Liga San Espeñense va a decidir al respecto. Y también con referido a lo que pasó en la cancha de CACU, tenemos una nota realizada al presidente de la institución, Gustavo Leguizamón, que vamos a estar compartiendo dentro de un ratito nada más. El Deportivo Alianza tenía que debutar también el día domingo en Presidencia Roque Sáenz Peña ante el equipo del Deportivo Unión de Pampa Alegría en el estadio del equipo de La Colonia, pero ese partido no se jugó, ya que fue suspendido el partido de reserva, también cuando ganaba el Deportivo Alianza por 2-1, bueno, y el árbitro José Escalante expulsó a Augusto Sainz, el jugador de la reserva de Sportivo Pampa, el Deportivo Unión de Pampa Alegría, y se decidió suspender ese partido porque el jugador del equipo local le metió dos piñas al árbitro José Escalante. Se decidió suspender el partido de reserva y también el partido de primera división, que el Tribunal de Disciplina va a decidir qué va a pasar con ese partido de primera división entre el Deportivo Unión y el Deportivo Alianza de Campo Largo. Y ya está programada lo que va a ser la segunda fecha de este torneo Apertura Samuel Paraire 2023 de la Liga San Espeñense de Fútbol, donde el Deportivo Alianza el día sábado va a estar recibiendo en su estadio a Central Norte de Concepción del Bermejo a 15 horas en reserva, 17 horas en primera división. CACU de Campo Largo el lunes 1 de mayo estará viajando hacia la ciudad de Concepción del Bermejo para enfrentarse a Banfield de Concepción del Bermejo a 14:30 reserva, a 16:30 en primera división el día lunes 1 de mayo. El Deportivo La Montenegrina en esta oportunidad quedará libre en esta segunda fecha del torneo Apertura Samuel Paraire 2023 de la Liga San Espeñense. Estamos en la cancha del Club CACU, tarde, noche ya de este martes, con el presidente de la institución, con Gustavo Leguizamón, con quien vamos a estar charlando un ratito sobre los acontecimientos del fin de semana. Como todos sabrán, este fin de semana comenzó el torneo Apertura de la Liga San Espeñense de Fútbol, donde CACU recibía aquí en su estadio a Aprendices Chaqueño, pero por razones que son de público conocimiento, en la madrugada del sábado para amanecer domingo, tiraron los arco el domingo a la mañana. Cuando vino la gente a marcar la cancha, se encontró con esta situación. Así que le vamos a pedir a Gustavo Leguizamón que nos comente un poquito qué fue lo que sucedió. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches para vos y para toda tu audiencia, ¿no es cierto? Y bueno,
Es algo de lo que vos estás diciendo. Yo no estuve el viernes, después del mediodía me fui a trabajar al Sausalito y bueno, quedó el vicepresidente y el vocal y parte de la comisión a organizar el torneo, ¿no es cierto? El partido que teníamos que jugar el día domingo y bueno, yo también estoy como ustedes, sé lo que dicen las noticias, ¿no es cierto? Ellos me confirmaron que cuando vinieron el domingo a marcar la cancha, se encontraron que estaban el arco caído y quebrado un parante, ¿no es cierto? Yo volví el domingo, al mediodía volví. Y bueno, intenté llamar al presidente de la liga, al secretario, pero bueno, la gente de Aprendices ya estaba en viaje, así que no se pudo parar el partido. Vinieron los árbitros y bueno, y lo que sucedió ya creo que todos saben, ¿no es cierto? Ahora hay que esperar cuál es la decisión que va a tomar el Tribunal de Disciplina de la Liga Sanpeñense. Anoche en la reunión de la Liga ya se habrá tocado este tema, pero tengo entendido por la información que manejamos, que el Tribunal es el que va a decidir qué es lo que pasa con este partido. Sí, así es, esto va a pasar por el tribunal va a tomar su decisión, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que aceptar la decisión que tome el tribunal, ¿no es cierto? Nosotros, obviamente, el partido los queremos jugar, ¿no es cierto? Vamos a intentar reprogramarlo, pero bueno, el tribunal tiene la última palabra. También sabemos que el domingo, cuando estuvo la gente de Aprendices, también charlaron con vos. ¿Qué fue lo que arreglaron en ese momento? No, hablamos. Es una forma de decir, ¿no es cierto? Porque los chicos, es entendible, estaban alterados, todos estuvimos alterados, ¿no es cierto? No arreglamos nada. Y anoche en la liga prácticamente no habló el chico que va a representar a Aprendices, ¿no es cierto? Simplemente yo nomás hice mi descargo, ¿no es cierto? Bueno, en realidad no se habló nada. Ellos creían, ¿no? La gente de Aprendices piensa y lo sigue sosteniendo que esto fue intencional, pero no es así, porque nosotros todos sabemos la situación que está Cacu, hicimos un torneo malo y nosotros necesitamos sumar puntos para tratar de zafar del descenso, ¿no es cierto? Ya que tocaste el tema que la gente de Aprendices por ahí cree que esto fue todo armado, también tenemos entendido que había un audio de WhatsApp circulando donde gente de Cacu, sabiendo que vos no estabas aquí en Campo Largo, pedía la suspensión ya del partido el sábado por la tarde, ¿puede ser? Vos sabés que me enteré hoy a la tarde del audio, sí, hay un audio, ¿no es cierto? Yo no hablé, no, hoy a la tarde no nos juntamos con el vicepresidente y con la otra gente de la comisión, ¿no es cierto? Pero me hicieron escuchar un audio donde ellos estaban hablando del tema del partido, ¿no es cierto? Ahora yo mañana me voy a juntar con ellos y bueno, le voy a pedir explicaciones, a ver que me aclaren la situación, ¿me entendés? Porque yo desconozco, porque yo no estuve. Bueno, Gustavo, desde ya te agradecemos este ratito con nosotros. Por supuesto, si tenés algo más que agregar, sabés que podés contar con nosotros en todo momento para llevar las inquietudes que tenga la institución y para informarle también a la gente lo que pasa con el Club Cacu aquí en Campo Largo, ¿no? Sí, déjame, y te agradezco, déjame robarte 2 minutos, decirle a la gente, porque hay muchos comentarios en la calle, decirle a la gente que se quiera sumar a ayudarme, ayudarnos a levantar el club, las puertas están abiertas, nosotros no le cerramos las puertas a nadie no le cerramos, y a los muchachos de la hinchada, decirle que vengan a cumplir el compromiso que hicieron con nosotros, porque ellos aparecen en los partidos clásicos queriendo las entradas y nosotros hicimos un compromiso con ellos y no lo están cumpliendo. Simplemente decirle eso y bueno, a todo aquel que es hincha de Cacu, que critica, decirle que esto no es fácil, que vengan a ayudar y que sepan lo que es trabajar acá.
porque acá somos 3, 4 nomás los que laburamos. Criticar es facilísimo, desde afuera todos hacemos las cosas, pero tenés que estar, hay que estar acá adentro. Ustedes mismos saben el sacrificio que es acá, acá es poner plata, le falta algo, siempre tenés que estar poniendo plata. Decirle eso a la gente, que no sean egoístas, que vengan a sumarse, todo aquel que dice acá que tiene ganas de trabajar, que venga a sumarse, las puertas están abiertas. Bueno, gracias Gustavo por este ratito con nosotros. No, muchísimas gracias a vos y bueno, un saludo para todos. Autoservicio Marigual, de Walter Isaac, fiambres, lácteos, pastas, pollos, pescados, hielo, gas, todo, comestibles, artículos de limpieza y librería, semillas, agua en bidones. Autoservicio Marigual, de Walter Isaac. Nos encontramos en Yapeyú al 173, Campo Largo, Chaco. Autoservicio Marigual, de Walter Isaac. TC Hogar. TC Hogar. La otra forma de comprar. TC Hogar. Ya inauguró su nuevo local en Güemes 832 con la mejor exhibición de muebles de buena calidad, electrodomésticos, bicicletas, motos, colchones, heladeras, freezer, exhibidoras, split, aire acondicionados, ventiladores de techos y pie, celulares de todos los modelos, tablets, audio y video, LED de 24 y 32 pulgadas. TC Hogar, atendido por sus propios dueños, horarios de atención de 8 a 12 y 30 horas y de 17 a 21 y 30 horas. TC Hogar, Casa Central en Formosa 120, teléfono 495-097, sucursal en Güemes 832, teléfono 495-085. TC Hogar, Campo Largo, Chaco. Ferretería La Rural, de Juan Carlos Saguir, les ofrece electrodos, carburos, artículos de electricidad, pinturas, bulonería, caños y accesorios, herramientas y todo lo que necesitas. Ferretería La Rural, de Juan Carlos Saguir, Casa Central, en Comandante Fernández, 443, Sáenz Peña, sucursal en Campo Largo, en calle Yapeyú, entre Güemes y San Martín. Casa Antomel, líder en precios. Te ofrece artículos de librería, regalería, bazar, marroquinería, juguetería, cotillón, flores, fotocopias, anillados, plastificados. Antomel cuenta con una gran variedad de productos para distintos eventos. Calidad, buenos precios y buena atención. Visita y encontrarás lo que estás buscando. En Antomel, el pago de tu compra la puedes realizar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito. Casa Antomel, de Miguel Juan, la casa que siempre se encuentra a disposición del cliente. Y ahora continuamos con más noticias provinciales. Hoy se van a entregar 12 viviendas de un programa de total de, en la zona, que son 41, así que se están ejecutando el resto, pero lo más importante es que todo este barrio es una zona que hemos intervenido integralmente. Primero porque era un asentamiento, así que hemos regularizado la cuestión dominial de las familias. Pudimos reorganizar, a la mayoría van a poder ver y observar en las imágenes que tienen módulos que han permitido relocalizarlos. Así que estamos en un proceso de reorganización de todo el barrio, de más de 107 familias que van a recibir su acta de tenencia, más las primeras 12 familias que van a recibir la llave de su vivienda. Hemos trabajado mucho en el diseño, en los prototipos, en la aceptación por parte de Nación de tipologías distintas, pero que bueno, que son en principio más grandes que las tradicionales, casi
64 metros cuadrados, que todas tienen termotanque solar como una innovación tecnológica y que a la vez también están con un sistema de aislamiento térmico que va a permitir atemperar las diferencias climáticas. Cuando haga mucho frío no va a ser tanto adentro de la vivienda y también cuando haga mucho calor tampoco va a pasar. Así que lo importante es que estamos mejorando la calidad de las viviendas para también mejorar la calidad de vida de la gente. Profundamente emocionada, digamos, esperábamos, pero bueno, pensamos que era un sueño muy lejano, digamos, de poder cumplir. Nosotros estábamos inscriptos hace mucho más de 10 años, bueno, y ahora quedamos nosotras dos, digamos, en la familia, así que, bueno, la verdad que es un gran sueño, digamos, esto de poder cumplir y estar acá juntas. Te hace sentir que están cerca. Que están cerca tuyo y que van, pudiendo cumplir las expectativas y todo lo que sea bueno, digamos, para el buen cuidado cotidiano y demás de la casa. No es una casa así nomás, sino que está con muy buenas terminaciones, las instalaciones también. Y comenzamos ya mismo con la primera de las informaciones, lo anticipábamos en nuestros títulos y tiene que ver con este veto parcial a lo que hace a la prohibición, la limitación, lo que fuera aprobado en la legislatura provincial chaqueña semanas atrás. El gobierno provincial calificó a la normativa como controvertida y así este miércoles vetó de manera parcial la prohibición del uso de celulares en las cárceles, iniciativa legislativa impulsada por el diputado provincial Livio Gutiérrez. La presente ley pone en peligro los consensos y objetivos construidos, descuidando y alterando derechos constitucionales y convencionales, remarca el documento. Desde el gobierno del Chaco calificaron a la normativa que prohibía el uso de celulares en las cárceles como controvertida, al mismo tiempo que señalaba que poseía serias deficiencias administrativas. Desde las autoridades provinciales se consideran que al evitar la utilización de los dispositivos se resulta absolutamente regresivo en materia de acceso a derechos humanos básicos, universales e inalienables, utilizando la condición particular de personas privadas de su libertad a efectos de restringir el ejercicio de derechos. Veto parcial, entonces, a lo que se había sancionado en la legislatura provincial chaqueña sobre la limitación para el uso de telefonía celular. Compartir junto a todos ustedes justamente el veto parcial que presentó el Poder Ejecutivo Provincial bajo el expediente comunicación oficial número 58 del año 2023 y que ingresara por mesa de entradas a la legislatura de la provincia del Chaco en el día de ayer, 25 de abril a las 14:46. Y aquí está, primero los fundamentos, cómo se dirige el gobernador de la provincia del Chaco a la señora presidenta, la diputada Elida Cuesta. Allí vierte justamente sus fundamentos, por qué considera llevar adelante el veto parcial de esta normativa y concluye llevando adelante la propuesta de la redacción. Allí están los artículos de cómo debería ser la redacción, la reformulación de tres artículos en particular. El artículo primero sugiere el Poder Ejecutivo Provincial limítase el uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia conforme la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación de la presente ley. Es decir, que, perfecto, se va a limitar, es lo que sugiere el Poder Ejecutivo Provincial, el gobernador Jorge Milton Capitanich, que exista la limitación, pero siempre conforme la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación? Lo referencia en el artículo 3. Se trata del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, quien podrá adquirir e instalar equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente en la señal de telefonía celular en el interior de los establecimientos penitenciarios y actualizarlos cuando sea imprescindible de conformidad con los recursos establecidos en la ley de presupuesto. Concluye con la reformulación del artículo 4. Vamos a escuchar la opinión del diputado Livio Gutiérrez, quien esta mañana conversó en Supermañana a través de Radio Nordeste, minutos después de conocida la difusión de la presentación del veto parcial ante la legislatura. Diputado, bueno, ¿cómo tomó este veto parcial? Y la verdad que lamentable por la gente honesta, ¿no? Creo que esta cuestión del veto, estaban asegurados los derechos constitucionales de las personas que están detenidas, porque aseguraba una comunicación desde telefonía fija y también aseguraba la cuestión relativa a los contenidos educativos. Y bueno, creo que es una decisión del gobernador, obviamente respetable, lo hizo dentro del marco constitucional que tiene derecho a hacerlo,
y ahora vamos a esperar. Yo no tengo todavía el veto ingresado formalmente, es una noticia periodística, no tengo el veto en el sistema todavía de la legislatura, eso va a ingresar en la sesión seguramente ya del miércoles que viene, y ahí se lo derivará a la Comisión de Legislación General para que la Comisión de Legislación General analice el veto y acepte tal vez alguna modificación o lo rechace totalmente al veto. Esta situación va a ser durante todo el mes que viene seguramente con apreciaciones, con discusiones y demás, y veremos si consigo la cantidad de votos suficientes como para rechazar el veto y dejar la ley tal cual estaba dentro del marco como lo sancionamos anteriormente. Usted sabe que se necesita una mayoría agravada para rechazar un veto del gobernador, así que va a tener un contenido, me parece, político fuerte esta discusión durante el próximo mes. No olvidemos que la ley, algunos portales hacen referencia de que salió con votos mínimos, y la verdad que la ley salió con 24 votos válidos, dos o tres abstenciones, alguna ausencia y tres negativos. Entonces creo que es una ley bastante sólida con la cantidad de votos. Veremos si quienes la votaron o la acompañaron la sostienen dentro de un tiempo, ¿no? Calculo que va a volver a ser tratada en 3 o 4 semanas. Y bueno, lamentablemente llegamos al final de esta edición. Nos va quedando por allí algunos temas por seguir tocando, pero bueno, como siempre decimos, a veces nos falta algo de tiempo y bueno, ciertas info lo vamos cargando también a través de nuestra página www.campolargochaco.com.ar. Y antes de despedirnos, vamos a compartir también este comunicado de lo que tiene que ver entonces con la biblioteca del colegio secundario José Chuskov. ¿Sí? Bueno, vamos recordando de que es para los escritores de Campo Largo, zona urbana y zona rural. La biblioteca de la ENS número 19, doctor José Chuskov, está realizando un censo de escritores 2023 para todos los escritores de Campo Largo de la zona urbana y zona rural. Bueno, para eso deben concurrir a la biblioteca del colegio secundario número 19, doctor José Chuskov, que está ubicado frente al polideportivo, o bien también pueden pasar sus datos a través de estos contactos en cuanto al número de celulares que vamos a ir dando a conocer. Uno de ellos es el 3731-660611, o también lo pueden hacer a través del 3644-719856. ¿Sí? Bueno, esto es para los escritores, no te olvides. Si te gusta escribir y sos escritor, realiza el censo de escritores de Campo Largo en la biblioteca del colegio Dr. José Chuskov, número 19, de esta localidad. ¿Sí? Bueno, pueden concurrir a dicho establecimiento o reiteramos también los números a los cuales se pueden comunicar: 3731-660611, o también lo pueden hacer al 3644-719856. ¿Sí? Bueno, lo pueden hacer hasta el 30 de mayo, tienen tiempo, y lo pueden hacer en el horario de 7:30 a 16:00. ¿Sí? Así que bueno, participa de este censo si sos escritor y por supuesto va a ser algo de realmente mucha importancia para la comunidad y sobre todo bueno, para la biblioteca del colegio secundario número 19 José Chuskov, que realiza este censo que es realmente importantísimo. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, vamos cerrando entonces el programa. Como es habitual, vamos a despedirnos con música. ¿Sí? Bueno, esperemos de que hayan disfrutado de este programa y nos estaremos encontrando la próxima edición aquí, a través de la pantalla de Biovicio Centro, a través de nuestro fanpage Campo Largo Chaco, y también recordamos que estamos en YouTube, ¿sí? Ahí también nos pueden buscar. Así que, bueno, vamos tratando de llegar por todos lados. Que tengan lo que resta de la semana, que sea muy buena para todos, que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos la próxima. A cuidarse, a portarse bien y sobre todo a disfrutar de la vida. ¿Sí? Nos encontramos la próxima. Chao.
se me vuelve boca de harina la soledad. El viento sale a topar, carpero de toda la raza, y el acullico mata las penas al vacualear, y hasta la luna se vuelve caca pa'l se pone linda la zamba cuando contigo me ve bailar. Señorita. Salta de ayer, refugio de los poetas, y este Castilla que se enamora de solo estar, y ha dado santa y buenas flores de Nicolai, montando un potro al azar como vadeando una pena por Río Piedra. A la sombra de Baltasar y desde adentro se me desboca al carnaval. Perfuma lindo la albahaca, queman la noche los vaguales.